señores, muy buenos días, muy buenos días. Yo me siento muy agradecida de todos ustedes, de tener esa posibilidad, ese honor de compartir una jornada cada día de La Cosa Como Es. Gracias a la gente que está a través de Teleradio América 45 o 12, dependiendo su señal de cable, y a los que se encuentran fuera de nuestro país en cualquier parte del mundo. Hoy me voy en clave política. Comenzamos de una vez. Esta página se la recomiendo, se llama Política. La Cosa Como Es. Vamos a tirarla con audio, ese número uno, para que ustedes vean qué hace la mayor parte de los candidatos, cómo está nuestra relación, qué es lo que ustedes han visto durante todos estos días. Política dice que hay mucho bla, bla, bla. El proceso electoral es un proceso de muchos desafíos, de preguntarnos qué hacen los candidatos, cuáles son sus propuestas. Y esta plataforma en particular ha analizado muchos de los aspectos en el proceso electoral. La candidata que usted piensa elegir, ese regidor, esa regidora, ese alcalde, ese director o directora de distrito municipal, compromiso real, ¿qué piensa, qué cree, qué va a hacer con los temas fundamentales, con el entorno, con los permisos para la operación de suelo, con el tema de la basura? ¿Es una persona responsable? ¿Es una persona que tiene ideas? Este es el tipo de preguntas necesarias en un proceso electoral como el que tendremos el próximo domingo. Compromiso, más compromiso, más compromiso es lo que está pidiendo Política, esta plataforma, sobre todo integrada por gente muy joven que tiene un criterio de participar, de responsabilidad. Yo les preguntaría a la gente que está en sintonía, a la gente que está en sus casas, a la gente que ve por nuestras plataformas digitales, ¿saben ustedes cómo piensan sus candidatos? ¿Qué han dicho? ¿Cuáles son sus propuestas? ¿Cuáles son las ideas que tienen para resolver los problemas en sus comunidades? Estas son preguntas válidas y, por supuesto, que hay otras. Gracias a los que ustedes se... Quiero dejar constancia. La plataforma se llama Política, le pueden seguir en Instagram, le pueden seguir en Twitter, le pueden ver en sus páginas diferentes en las plataformas de redes sociales, pero hay más. Por ejemplo, el Meeting RD, también gente joven, explica muy claramente todo este proceso. Por ejemplo, nos sitúa cuál es el panorama electoral para el próximo domingo, cuántos vamos a escoger, cuántos alcaldes, o alcaldesas, cuántos directores de distrito, cuántos y cuántas regidores. O regidoras.
Se estarán eligiendo 158 alcaldes o alcaldesa y sus vicealcaldes o alcaldesa, al igual que 1.164 regidores, 235 directores y sus subdirectores, además 735 vocales. Te estarás preguntando que cómo vamos a elegir todas esas personas. Solamente debemos elegir a las personas que comprenden el territorio al que pertenecemos, la provincia donde vives o el lugar que sale registrado en tu cédula. Estos puestos de trabajo público conforman lo que son los ayuntamientos. Sí, aquí tenemos un lío, que si síndico o alcalde, que si alcaldía o ayuntamiento. Desde Roberto Salcedo, cuando cambió su puesto de síndico a alcalde, vamos a llamarle alcaldía para ser modernos y estar de acuerdo a los tiempos. Pero déjame contarte cómo funciona según la ley 176-07 del Distrito Nacional y los municipios. La alcaldía se divide en dos órganos. La alcaldía, que es el órgano administrativo que lo compone el alcalde o alcaldesa y su vice, y el consejo municipal, que es el órgano legislativo que conforman los regidores. Y es legislativo porque se encargan de aprobar, rechazar los proyectos municipales, el presupuesto, los planes, las normativas, el uso de suelo, pero sobre todo, y más importante, supervisan el trabajo del alcalde o alcaldesa. Entonces, los regidores son como ese congreso, ese pequeño congreso, de manera local. Estos órganos son independientes, pero están interrelacionados, porque los regidores no trabajan sin la presencia del alcalde y viceversa. Estas personas son sumamente importantes porque su trabajo representa el nivel de gobernanza más cercano a la ciudadanía. Del trabajo de ellos depende el funcionamiento de nuestras ciudades y el acceso a la participación ciudadana. Por eso se conoce como el gobierno local, donde la democracia realmente se ejercita. Y uno de los problemas que hemos detectado es que el ciudadano no sabe canalizar las necesidades que tiene como demanda para los gobiernos. Por eso el gobierno local debe ser tu aliado y debe ser el espacio donde toquemos las puertas para implementar trabajos que nosotros como ciudadanos podemos incluir nuestras necesidades en la agenda de la política pública. La gran pregunta es, ¿quiénes son los que te tocarán elegir este 16 de febrero? Bueno, lo que te tocarán elegir va a variar según el territorio al que pertenezca. Te aconsejamos que investigues y que conozcas las propuestas de los candidatos de tu localidad, porque no tienes que poner todos los huevos en una sola canasta. Tú puedes salir a buscar esas personas, las personas que mejor se acomoden a tu necesidad y a la visión de ciudad, de país que tú quieres para ti y los tuyos. Desde el meeting estaremos acompañándote en el proceso de conocer propuestas y entender los procesos electorales. Amplía esta información en nuestro sitio web y quédate conectado. Conoce tu candidato, involúcrate y hagamos un mejor país. Edith Febles, La Cosa Como Es. Esta plataforma también me encanta, sobre todo que es gente joven. Ver, son los jóvenes, las chicas, los chicos, los que están movilizando estas plataformas en redes sociales, le pueden buscar para que tengan información de cómo votar, responden sus preguntas. Cualquier tipo de pregunta que ustedes quieran hacer, ahí la pueden formular. Quiero agradecer a la gente que está a través de mi canal de YouTube, a los que están a esta hora sumados en ese diálogo que se arma todos los días. Ahí tienen ustedes en el extremo superior derecho, se suscriben. Y si entramos y vamos a ver cómo está el chat del programa del día de hoy, entremos al chat para que la gente pueda ver. Agradezco a los que están, a la gente que se conecta. Muchísimas gracias. Cada mañana voy a saludar a algunos de los que están. Vamos a ver. Si me pueden decir a esta hora, las personas que están comunicándose. Bueno, gracias, ahí está Eusebio, está Arturo de los Santos, buenos días. Y dice, feliz día del amor y la amistad. Bueno, felicidades a todo el que lo celebre. Félix Sánchez, yo imagino cómo piensa, sé que el 99.9 piensa en ir a buscar dinero. Jorge González, adelante, Edith, hermoso vestido. Ay, oye, yo estaba, gracias, saludos desde Nueva York. Eusebio Charren, algunos calculan que el domingo, día de la votación, más de 2.000 millones de pesos serán destinados por los partidos políticos para comprar votos y voluntades. Rogelio Jiménez, felicidades, gracias Rogelio. A propósito de lo que dice Eusebio, yo quiero mostrarles de inmediato, y venga conmigo señor director, lo que implica la compra y venta de votos. De eso hablo cuando regrese de esta pausa, pero voy con este mensaje que es de la Junta Central Electoral. Reformista que no.
no apoye y trabaje conmigo a José Augusto Bueno que se prepare. Yo, Marino Collante, no le voy a aceptar eso a nadie. Y si yo estoy aquí, que vengo sacrificado desde esta mañana, desde las 7 de la mañana, metido en esa sierra, trabajando por los mejores hombres, a mí nadie me puede hacer un salario, porque yo conozco a todo el mundo. A todo el mundo aquí lo conozco yo. Le pregunto a mi fulano y de ser a su peligro. Y sé todo lo que todo el mundo está haciendo. Porque yo soy un hombre informado. A mí nadie me va a hacer un salario. Y si no trabajan abiertamente por José Augusto Bueno, que se me está. Y así trabajan conmigo. Allá, los que trabajan conmigo tienen su remuneración del día 25. Está considerado un delito electoral. Se castiga con 1 a 6 meses de prisión y multa de 1 a 5 salarios mínimos a los funcionarios públicos que despidan o amenacen con despedir o sancionar a un empleado por ejercer el derecho de votar libremente. Eso dice el artículo 286 de la ley electoral 1519.